Adelante. Buenos días, doctora. Buenos días. Espere para que te pase. Está bien. Señora Canchari, adelante. Doctora, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el asiento? Buenos días. Gracias. ¿La paciente es usted? Mi hermana. Yo. Dígame, señora Canchari, ¿en qué le puedo ayudar? Doctora, yo vengo a visitarla porque he estado sintiendo molestias, dolor de cabeza, ¿no? Ya hace aproximadamente un mes. Y, y además siento que tengo más apetito que antes, ¿no? Un día me levanté, estaba en la cama y cuando estaba despertando me levanté y me dio un poco de mareo, sentí la sensación de mareo, ¿no? Y bueno, y a la vez estaba que me daba ganas de ir al baño, ¿no? Cada rato. ¿Tiene sed, señora Canchari? También, doctora, estoy teniendo bastante sed y bastante apetito. ¿Ha subido de peso? ¿Ha bajado? ¿Cómo ha notado usted? Bueno, anteriormente no me he pesado, no sabía decirle, pero yo siento que estoy más pesada, como más cansada. ¿Sí? Más cansada, sí. Ya está bien, señora Canchari. Cuando usted tiene el dolor de cabeza, ¿me refiere? ¿Toda la cabeza le duele? ¿O le duele una parte nada más? Toda la cabeza, ya. En las noches, usted cuando se despierta, ¿se despierta con dolor? Así, casi siempre, sí. Ya, y tiene bastante apetito. Sí. ¿Ha recibido anteriormente algún tratamiento? ¿O algún medicamento que usted haya tomado? No, por largo plazo. Ninguno. ¿Tiene usted alguna enfermedad? ¿Tiene hipertensión? ¿Tiene diabetes? ¿Tiene alergia? No, ninguna. No. ¿Familiares con diabetes? ¿Familiares con cáncer? No, ninguna tampoco. Señora Canchari, le vamos a hacer un examen físico. Le voy a medir la presión arterial, le voy a escuchar los pulmones, a ver cómo esté. Thank you.
manos. Mira, Kachari, te voy a enviar a hacerse unos análisis. Un análisis de hemoglobina completa, análisis de glucosa, un hemograma completo. Con este resultado, usted va a venir. Dentro de 7 días, usted viene. Yo tengo una presunción que usted tiene diabetes mellitus, pero tendríamos que confirmarlo. Venga con los resultados y le voy a evaluar. ¿Qué es eso para una presunción? ¿La enfermedad es algo grave? No, señora, no se preocupe. La diabetes es una enfermedad que tiene tratamiento. La diabetes, solamente usted tiene que llevar un orden en sus alimentos, tiene que ser disciplinada. Entonces, usted cuando viene, le vamos a confirmar, o tal vez no es diabetes, y usted tiene que estar tranquila. Si tiene niños, no se preocupe, tiene tratamiento en la enfermedad. Dentro de 7 días, señora Canchari, esa es su orden. Bien, sí. ¿No? Ya, gracias. Señora Canchari. Buenos días. El teléfono me ha enviado esta orden para que pueda hacer sus análisis. ¿Dónde sientes, señora? Y me dice que estén ahí. Ya veo, ¿puede ver qué orden le ha mandado hasta allá? Le ha mandado examen de hemoglobina, colesterol, triglicéridos. Le ha mandado examen de orina también. ¿Examen de orina no tiene su fresquito? Sí, sí, sí. Ya, entonces me trae para tomar ya. Los resultados salen mañana. Voy a tomar los datos de sangre. Necesito, me voy a dar las manos. Me voy a colocar los datos. Ay, señorita, ¿qué te preocupas? Porque yo también no se puedo tener diabetes. No se preocupe, señora. Vamos a ver que salen los resultados. Mañana viene y nos lleva el mismo doctor que ya tomado la mandado la orden. A ver, que ya un ratito tu brazo, por favor. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Vengo como usted me indicó con los resultados que me ha dado el laboratorio. ¿Ya? ¿Qué es lo que sale, doctora? ¿Qué es lo que te ha salido? Los resultados de glucosa le ha salido alto. Lo normal son 110, pero usted le ha salido 150. Hay una alta probabilidad de que usted tenga diabetes. Yo le voy a enviar otra orden para que se saque dos análisis de glucosa más.
con ese análisis usted se va al especialista, al endocrinólogo. Me va a derivar ahí el doctor. Sí, sí, y a él, con los resultados que va a recibir, si le salen altos nuevamente, se confirma que usted tendría diabetes. Él le va a dar el tratamiento, evite, antes de sacarse los resultados, evite comer alimentos azucarados, coma fruta, haga ejercicio, no tome alcohol, mínimo media hora de ejercicio. Con esto va nuevamente a hacerse los análisis y va con el especialista. Sería todo por el momento. Ah, ya no, señora Canchari. En cualquier momento para servirle, señora Canchari. Ya, sí. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Adelante. Doctora, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Vengo a visitarlo porque la doctora Nelly Díez me ha enviado a usted para que pueda ver mis análisis, mis resultados de laboratorio. Usted es la paciente Isabel Canchari. Así es. Bueno, los análisis veo, justamente en el primer análisis se observa que tiene una elevación de glucosa y en el segundo se está confirmando que tienes, dicho, la enfermedad, tienes diabetes. No sé si te habían explicado porque es... Bueno, a ver, te explico. La diabetes es causante por una mala alimentación, porque has consumido demasiados carbohidratos, grasas. Pero para esto, al menos tiene tratamiento la diabetes. Bueno, acá contamos... ¿Tiene cura, doctora? ¿La diabetes tiene cura? Tiene cura... Tiene tratamiento para poderte hacer todo tu cuidado. Bueno, en este hospital contamos con un programa para diabéticos que se está llevando a cabo los lunes y jueves de 8 a 1 de la tarde, puedes escoger tu horario. Esto de ahí te va a enseñar a tener una buena alimentación, a que no puedas estar consumiendo mucha comida chatarra. A veces estás seguro, estarás consumiendo grasas, azúcares, todo eso te van a enseñar en esa charla. Bueno, parece que todo esto es por un déficit que ha habido por el estilo de vida que has estado llevando. Y más que todo en esa charla también sería bueno para usted, para que aprenda a tener un autocuidado a lo largo para que no puedan evitar la enfermedad. Claro, porque sí, la enfermedad es No te digo por familiares, o sea, me imagino que ha sido por un descuido. Sí, justamente es por el mal estilo de vida que han estado llevando, el consumo de carbohidratos, comida chatarra, grasa. Pero todo esto de acá se puede evitar. Bueno, más bien te invito a que participes en la charla de orientación para que puedas orientarte, ver qué comida es saludable. Y más que todo, también te recomiendo de que tienes que de aquí para adelante hacer tus controles, evitar comer comidas saludables. Bueno, y a lo largo de todo esto tiene consecuencias. Tienes que aprender, de aquí a lo largo tienes que aprender a cuidar. ¿Por qué? Porque a lo largo puedes tener diabético, aparte hay ceguera a larga visión, a largo tiempo, daños al riñón. Bueno, todos estos pequeños detalles te van a estar te derivo con la enfermera para que te pueda brindar la orientación más precisa, para que te enseñe también la medición de tu glucosa, para que coordines también tus días de visita, los días que tienes que acercarte al hospital. Ya, doctora. Ya, entonces cuando ahora nos vamos con la enfermera, ¿no? Sí, con la enfermera. Ya, doctora, ahí le mando, gracias.
Adelante con el asiento, por favor. Buenos días. ¿Usted es la señora Cancheri? Sí. ¿Qué edad tiene, señora Cancheri? 37. Ya, señora, le voy a medir la presión. Para ver cómo está. ¿Algún antecedente que haya tenido presión alta, algo? No. No. Aunque la última vez que me midió la doctora, ¿algo? Me dijo que sí, estaba un poco alta, pero yo anteriormente no he padecido de presión alta. Ah, está bien, guardando con presión alta. Muy buen dato. Por favor. ¿Le comentó cuánto había llegado? No me dijo. ¿Cuánto estaba alto? Solo que estaba alto. Sí, en efecto. Justamente ahorita le acabo de medir la presión y en efecto estaba un poco elevado. Es importante que se controle, por favor, constantemente su presión. Cualquier sintomatología, por favor, de igual manera, acuda al médico. Le estoy viendo acá su resultado, justo lo acabo teniendo de que está con un problema diabético. Por favor, lo único que le recomiendo es que tenga bastante cuidado en lo que es su alimentación. Ejercicios diarios es importante que usted realice. Caminata como mínimo 30 minutos. Y si desea salir a correr, enhorabuena. Salga usted a correr. ¿Ya? Más que todo, también lo que son, evitar un poco, que es un poco medio, como digamos, no tan sencillo el tratar de llevar la vida un poco más libre, más tranquila, no tomar los problemas tan a pecho como usted lo puede tomar o lo puede haber tomado. Ahora ya tiene que cuidarse, hacer su énfasis en usted mismo, en un autocuidado de usted, para usted. ¿A qué se debe que haya daño en el fermador principal y este cuando ya? Claro, es una enfermedad metabólica que normalmente lo podemos adquirir por las malas alimentación, las comidas rápidas que podemos desarrollar, las gaseosas, las demasiadas azúcares que le puede haber ingerido, las grasas también que usted, y la poca, ninguna de comidas también se puede hacer porque la poca ingesta de, más que todo, poca ingesta de lo que son cosas muy vegetales, por ejemplo, no comemos vegetales, si lo comemos uno, dos, tres, entonces no es adecuado que nuestro organismo lo necesita. Entonces es importante que usted ahorita tenga una dieta muy balanceada. Como le vuelvo a repetir, es importantísimo los ejercicios. También es importante que usted tenga bastante cuidado en lo que es su, su forma de vida. Ahora, el cambio de vida va a ser usted así, en forma radical. Otra cosa es también de que usted tiene que tener mucho, mucho énfasis en lo que son sus vistas, lo que son sus problemas renales. Y esta presión alta es importante como un valor de vida. Constantemente dice usted ni que no se la presión. Ya, si es posible, diario o dos veces por semana sería ideal. Porque como usted sabe, estas enfermedades pueden llegar a un problema de la presión. No digamos que lo va a hacer, pero usted tiene que tener mucho, mucho énfasis en la red. Claro. Es lo que tengo que hacer, o sea, tengo que cambiar mi alimentación, Claro, su alimentación, ejercicios que tiene que hacer, su forma de tomar la vida más deportivamente, por así decirlo, en lo que usted también es, cualquier corte que usted se realice, tiene que tener de que uno empezar que no lo debes, pero bueno, como uno siempre, en nuestra vida siempre hay que, podemos por ahí tener cualquier accidente, entonces usted tiene siempre que ver que esa herida cierre. Cuando esa herida no va a cerrar, es importante que usted se vaya al especialista y él le pueda mandar a hacer los análisis. Cualquier, si usted tiene un accidente o tiene un desmayo,
Por ejemplo, al momento que usted se levanta o al momento que usted tiene el accidente, siempre enfatizar en que usted es diabético. Usted ahorita lo primero que tiene que hacer es decir, soy diabético. Adoptar no porque hay más charlas. Claro. Para que le más que todo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sí, las charlas normalmente las están dando los días lunes y viernes. Ya en el horario que usted pueda tener, te damos varios horarios acá, según lo que ustedes puedan realizar. Y más que todo, en ustedes también tienen, son parientes cercanos, como dijimos, que tienen un auto cuidado, los familiares también, familiares de convivir, los amigos cercanos, en el primer nivel. Y más o menos, ¿cómo lo hace en la alimentación? ¿Qué tiene que consistir? Su alimentación es todo lo que es bajo de carbohidratos. Azúcares es posible disminuir bastante. Si ahorita, por ejemplo, tiene dos, utiliza dos o tres cucharadas de azúcar si utiliza en el desayuno, baje a dos. Posteriormente, pase una semana, baje a uno y así tratar de gradualmente que sus azúcares vayan bajando. La alimentación, si usted comía una buena proporción de arroz, una poca, baje a la mitad, pero gradualmente. Ya. No combine lo que son los carbohidratos, por ejemplo, el arroz con la papa. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos carbohidratos juntos, tienen demasiado carbohidratos. Entonces tienes, bien come arroz o bien come papa. Y si come menestra o arroz, pero no mucho. Y si tiene, por ejemplo, se va a una reunión, usted coma poca cantidad. De que digamos que le vamos a suspender todo, no se lo vamos a suspender. ¿Ya? Lo que son también, usted tiene que cuidarse en lo que son las bebidas alcohólicas. Digamos que tampoco no lo va a suspender totalmente porque en una reunión usted no lo va a dejar. Poco cantidad. ¿Ya? O sea, su diabetes no está tan fuerte, está tan en los inicios. Según lo que estaba viendo acá en sus análisis, no está muy alto, pero eso evitemos de que no se proyecte claro, pues, más. Que no aumente. Que no se proyecte más la finalidad que lo que usted está haciendo ahora, de cuidar el autocuidado que usted tiene ahorita, lo vamos a tener los resultados a posteriori. Posteriormente usted ya no va a hacer ninguna enfermedad grave o consecuencia de esta enfermedad, porque usted lo está controlando, ¿ya? Eso es importante y más que todo, si le sube la glucosa, por favor, vaya inmediatamente al endocrinólogo. ¿Tengo que medirme y pongo sola la glucosa o tengo que venir para que me lo mide más, casi me siento mal? No, normalmente usted va a venir mensualmente a este programa. Este programa es amplio, es variado y más que todo usted no constantemente. Ahora estamos, hoy tenemos que hacer algo, ya de aquí lo estamos citando para un mes. Pero si usted durante esos meses se siente con toda la sintomatología que para usted no le ha controlado, o los medicamentos, le da medicamentos al doctor, sí, ¿no? Claro, sí. Esos medicamentos, por favor, téngalo al pie de la letra. Y lo que le estoy indicando también, hágalo al pie de la letra. La dieta, el metabolismo que usted tiene que tener. Ahora, la cantidad que usted tiene que ingerir. Si usted consume frutas, hágalo, pero por ejemplo, el mango no lo puede comer, las uvas no, porque ellos tienen un poco más de carbohidratos, un poco más de azúcar en nuestro organismo, lo va a ingerir más. Entonces, como tienen más cantidad de azúcar que el plátano también, entonces es importante que usted baje esa cantidad. No digo que no lo coma, lo va a comer, pero ponga más. ¿Ya? Y eso sí va a ser importante. Es la concentración que usted tiene que tener, usted está de casa. Que esta enfermedad no es el fin del mundo, no. Si usted lo controla, lo va a hacer en forma normal, va a tener su vida normal, pero mucho depende de usted. ¿Ya? En lo que corresponde también a esta enfermedad, como usted sabe, esta enfermedad no se cura, pero se controla. Y el control va, la paciente lo que tiene que enfatizar mucho en eso. Y la ayuda también de los familiares que también nos van a ayudar y nos van a apoyar a usted en todo lo que sea necesario. ¿Ya? Y con respecto a usted, siempre es importante que se hagan sus controles, por favor, y los familiares más cercanos. ¿Ya? Con respecto también a los programas que nosotros hacemos, hay varias personas que también vienen aquí.
acercar, se van a hacer pues, amigos de esos, de esas personas, y entonces ya van a tener que, vamos a decir, incluso a relacionarse, a tener una idea de lo, cómo está llevando su amigo el tratamiento con usted, ¿ya? Y otra cosa que es importante también, por favor, el control médico con el paciente, si es, el control que usted tenga con el médico sea control estricto. No se les preocupe, por favor, de su salud. No queremos complicaciones a posteriori, porque eso no se va a presentar ahorita en un mes ni en dos meses. Va a ser en años, pero el descuido va a ser por parte de usted. Usted lleva un buen cuidado, un buen autocuidado y una buena relación entre su organismo y la enfermedad que usted tenga, que usted ahorita lo ha adquirido, entonces van a ser, todo se va a poder llevar controladamente, todo se va a poder llevar relativamente y no va a haber complicaciones. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que desea? Yo voy a tener que escuchar lo que usted está diciendo y venir pues, a partir de que es comenzar a hacer. Sí, ese cordón de usted tome conciencia de lo que. Ya, para evitar complicaciones en la paciente. Después toda su vida va a ser normal, usted va a ser, pero como les digo, con esos percances, con esos tiempos que tenemos. Ya, ya también. ¿Una pregunta? No. Conocer a la señora, por favor, con el volumen que tiene. Mucho, mucho, mucho depende de la señora. Cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Ay, tengo antojo, Cristina. Elena, pero me ha dado hambre. Me estoy tomando de comer un pollito a la brasa. ¿Cómo? ¿Cómo vas a comer un pollo a la brasa? No te pases sin saber. Es que tengo hambre, ahorita me está dando apetito. ¿Pero qué te ha dicho el médico? Mira, que te ha acompañado a todas las consultas. Y el doctor ha dicho bien clarito que tú no puedes comer nada. He estado leyendo un poco de lo que trata la diabetes. He visto casos muy extremos donde uno no se cuida. Ahora, en este caso, yo te quiero ver bien, te quiero ver mal. Sabes que lo puedes lograr, sabes que dejar. Podemos comer. Me traería un corto de pollo, pero quitar la grasa, quitar el pollo y comerlo con ensalada. Creo que se puede comer, ¿ya? Pero comerlo solamente la parte del pecho y pero una vez, pues, a la chuparia, pues, es algo se puede. Pero con ensaladas, ya. Como si tú lo pudieses alcohol. Pero no, ya tienes que dejar la grasa, tienes que dejar todo lo que te dijo, los azúcares. También he visto acerca del azúcar que podemos comprar esas tabletitas que no tienen nada de azúcares, son naturales. Eso, y como podemos entender, ya. Ay, tienes razón. Ya está, y todos tus comienzos que se les. Espérate. Ya es medicamento, ya. Tienes que tomar tu medicamento. La doctora me dijo bien claro que tengo que cuidarte, que tienes que comer, le da tu fruta. Nada, no tienes que comer mango, ni con plátano. Esas no, porque tiene mucho azúcar. Tienes que cuidarte. Porque más larga te vas a enfermar. He visto que tienen, están hechos diabéticos, terminan amputando de la pierna, porque no, la familia se sentiría deprimida, se sentiría mal verte así. Entonces, creo que hay que cuidarnos. Tanto tú, tanto toda la familia, desde el más pequeño en casa, creo que hay que tomar conciencia de que tenemos que cuidarnos todos. Porque si esta enfermedad empieza aquí, nuestra descendencia también va a adquirir. Claro, tengo que pensar en mi familia. En tus hijos, más que todo. Tienes razón. Entonces, bueno, ya no hay más que hablar. Yo voy a tratar de seguir entonces las indicaciones y pues, con lo que me has dicho, hay que cuidarnos. Me reafirma más mi deseo de continuar, ¿no? La vida. De que y a las charlas. De mañana ya pronto me vas a acompañar a hacer mis ejercicios. Ah, no sé las charlas de ahora. Vale. Adiós.